nosotros la cantamos, porque esto es una herencia de mi abuelo Mencho, el abuelito mío, y un señor llamado Víctor Julio García, que era tío mío. Y pues por eso se llama Los Reyes del Sará, porque los tamborcitos que nosotros teníamos anteriormente eran de Sará, de una palma de Sará que produce por aquí por la costa, aquí en la costa de Magdalena. Así que por eso se conforma el grupo de Los Reyes del Sará. Yo soy un tipo pobre, yo vivo de la pesca, vivo de mis tamborcitos, también me vienen a buscar para que vaya a cantar y esas cosas. Señores, yo les refiero, como ustedes lo verán, en el pueblo de San Pedro se anda boyando un caimán. Señores, yo les refiero, como ustedes lo verán, en el pueblo de San Pedro se anda boyando un caimán. Se anda boyando un caimán, dicen que es el barrio arriba, lo siento que esa muchacha se le hinchó la barriga. Se anda boyando un caimán, dicen que es el barrio arriba. También de me llaman, enseguida yo voy a tocar porque me guste. No es porque, sino que sea que donde vayamos, no es por cualquier nada, sino que le gusta a uno este. A mí me gusta este arte, pero uno a veces no lo eche porque no hay con qué dar. Muy poco, por lo menos en Barranquilla, así que para los carnavales, de pronto, así sí, de pronto lo metemos en una carroza de una reina, pero vea dónde queda Barranquilla. Digamos como que el principal objetivo es el rescate y la preservación y difusión de nuestras raíces culturales. Y el grupo de percusión Los Reyes del Sará es nuestra identidad folclórica que tenemos aquí en nuestra comunidad, ¿no? Entonces, ¿qué se busca? Pues que los niños que vienen vayan aprendiendo y cogiendo el amor a este ritmo para que así nunca muera nuestra memoria. Y por siempre hay aquí en San Pedro Los Reyes del Sará, porque el chandé, pues, aquí se va a identificar como Los Reyes del Sará, en honor, así como decía acá el compañero Alejo, al señor Víctor Julio, y a esa planta que se llama planta de palma, Sará. Música.